Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fiesta de la Vela de la Comunidad Valenciana, la cita anual en la que la Federación reconoce y premia el esfuerzo y los logros de los regatistas de todas las categorías. Os confieso que es un motivo de alegría veros aquí, juntos de nuevo para ofrecer este merecido homenaje a nuestros regatistas más destacados del 2014. Este ha sido un año muy fructífero en prácticamente todos los sentidos. El hecho de que hoy vayamos a entregar galardones a más de 140 deportistas lo atestigua. Pero creo que también es importante ver más allá de los premios y de las victorias. Lo verdaderamente relevante es la enorme cantidad de regatas celebradas, organizadas por los clubes náuticos y por la Federación, porque ese es el caldo de cultivo para que cada año surjan nuevas promesas para generar una afición que va nutriendo nuestras flotas. Por eso, el reconocimiento que de hoy vamos a hacer va también dedicado, como no, al comité de competición, a los delegados de clase, a los entrenadores, a los técnicos y jueces, a los padres de los jóvenes deportistas y a las personas que desde los clubes náuticos hacen posible que cada fin de semana haya competición. Es nuestra obligación seguir progresando y ser ambiciosos. Los Juegos Olímpicos de Brasil están ahí y queremos que el equipo olímpico de vela tenga una nutrida representación valenciana. La celebración del Open Internacional de Vela Olímpica, que se celebrará el próximo mes de marzo en el Real Club Náutico de Torrevieja y en el Real Club Náutico de Valencia, está incluido en el Circuito Olímpico Español de Vela. Es una muestra más de nuestra implicación y de la ilusión que estamos poniendo en el futuro de nuestros regatistas de alto nivel. Desde aquí, agradecimientos a nuestras instituciones: Generalitat Valenciana, Ayuntamiento, Consorcio Valencia 2007, por la confianza y el apoyo que recibimos de ellos. Y también agradecer el apoyo y la confianza que recibimos de todas las empresas comprometidas con nuestra federación. Quiero invitaros a todos a sentirnos todos orgullosos de pertenecer a esta familia que es la Federación de Vela. Entre todos, año tras año, estamos haciendo posibles los logros de nuestros deportistas, los más destacados. Abrimos un tiempo de especial cooperación entre la Federación y los clubes náuticos para conseguir llevar a la vela valenciana a cotas todavía más altas si cabe, y sobre todo para seguir disfrutando de nuestra afición y nuestra pasión, que es la vela. Muchas gracias por vuestra atención. Y hoy, pues que es un día de homenaje a los mejores de 2014, pues esperar que continuéis con vuestra progresión, con vuestro esfuerzo, y confiando que el año que viene pues podéis estar aquí celebrando continuamente pues que un año más habéis sido los mejores. Enhorabuena y muchas gracias. Daros la bienvenida a Valencia, en este caso desde tierra. Sé que son muchas las jornadas que tenéis oportunidad de disfrutar de nuestras aguas, y desde aquí pues agradecer al compromiso de la Federación Valenciana con la ciudad de Valencia, ¿no? De un tiempo a esta parte se han convertido, como a mí me gusta decir, en nuestro socio tecnológico. Son ellos los que hacen posible pues que cada día más vecinos de nuestra ciudad se aproximen, conozcan este fantástico deporte y hagan suyo ese eslogan de "yo soy vela", ¿no? Por lo tanto, desde aquí agradecerles su compromiso con el deporte de la vela, su compromiso con la ciudad de Valencia, y agradecerles y felicitarles por el excelente trabajo que realizan.
que es un trabajo muy bueno, el mejor que se puede hacer de la Federación con los clubs náuticos, prácticamente llenando de actividad todo el litoral de la Comunidad Valenciana y, como un día como hoy, reconociendo a los mejores de este año, que sin duda el nivel va subiendo año tras año, fruto del buen trabajo que se hace, y el año que viene, pues además es un año olímpico que ya comencemos a ver más regatistas de la Comunidad Valenciana representando los colores de la selección española. El resultado lo hemos visto ahora y yo creo que es muy gratificante poder haber estado con más de 140 deportistas que han sacado galardones autonómicos o nacionales e internacionales. Y bueno, esa cantera está ahí, se desarrolla y cada vez pues estamos teniendo mejores resultados, que era un poco producto de un trabajo que llevamos ya pues tres legislaturas haciendo esto, ¿no? Desde la base, trabajando, tecnificando, formando, con el fin de llegar ahí donde estamos. Y la verdad es que pues muy contentos hoy de ver el resultado que hemos tenido y esperando y confiando que en este año 2015 pues podamos todavía copar mejores.